Entonces, porque yo estaba en contra de toda esa plaga, de los maoístas, los castristas, los estalinistas, de todo. Y gracias por la cuña, pero efectivamente yo conozco el monstruo por dentro. Cuando yo hablo de marxismo, hablo con propiedad porque yo lo estudié. Una concepción teórico-política y una estrategia y tácticas de infinidad en 39 países que anduve armando vaina a favor del progreso. Uno de ellos, Argentina, 6 años. Yo sé de qué hablo cuando les digo la peste del marxismo viene de Alemania, de la ideología alemana, hereditaria, por cierto, de Hegel, hereditaria del idealismo alemán, que es el mismo patrón fundador de los amigos hitlerianos, de las teorías de la pureza racial, etcétera. Es lo mismo, ¿entiendes? Y ahora, al final de mis días, he hecho un pacto con la vida, un pacto con... Mire, yo no soy creyente, debo confesar. Ya que quiere saber todo mío, yo puedo decirle, yo no soy creyente, pero admiro profundamente la escuela de Gustavo Bueno, que la denomina ateo católico. Son ateo católicos, pues son defensores incondicionales del cristianismo, de la escolástica y de la, digamos, del ayornamiento, de la, ¿cómo se llama?, de la actualización de todos los principios que llevaron al cristianismo a defender el catolicismo, que es lo universal y lo que defiende el rol de la persona humana. Como, y es además la religión más materialista, porque son corpóreos del cuerpo de Cristo, son corpóreos era un Dios viviente. Es decir, son muchas cosas que valdría la pena, digamos, adecuarse a que no es una cuestión fácil esto de haber roto con todas las supercherías del pensamiento de la derecha tradicional y de ser todavía de derecha, pero sin necesidad de querer expresarlo, pues eso lo que agrega son confusiones. Yo lo que sigo es creyendo que hay que defender la tradición cristiana, por lo tanto soy un fanático defensor del derecho a la vida de los no nacidos, y eso es una cosa que define para mí un principio básico de cualquier militancia. Tú eres abortista, tú lo sigues por un carajo, porque no defiendes lo elemental, que es la defensa de la vida humana. Y además de ello, si vamos entonces a las ideologías de género y toda esa superchería y todas esas ideologías baratas del globalismo, por supuesto que estoy contra toda esa porquería. De manera que, habiendo por fin aprendido a pensar con cabeza propia, puedo morirme tranquilo sin que yo haya explotado a nadie ni haya jodido a nadie con lo que yo haya podido decir.